Previo a la Semana Santa, incrementan productos del campo, como el limón, chile poblano, tomate de hoja y pepino. Los productos de la canasta básica, sobre todo lo de temporada, la cuaresma, lo que se incrementó fue el chile para rellenar, está el tomate de hoja, sobre 25 pesos el kilo, el limón persa y el limón colima, sobre 50 pesos el kilo, el aguacate michoacano, lo tenemos a 80 pesos el kilo, entre otros productos. A pesar de los precios tan elevados, los nayaritas continúan consumiendo esos productos, ya que son catalogados como de primera necesidad. Los consumen de la misma proporción. El precio, pues como todos sabemos, es sobre la cuaresma, tiene mucho que ver el incremento del precio. ¿Por qué? Porque es lo que se consume en esta temporada. La persona viene y lo consume de igual manera. A veces más, a veces menos, pero como la persona que circula sobre el mercado es la misma, viene y busca el porqué, porque es de primera necesidad. Se estima que el precio de limón, aguacate, pepino, chile y tomate de hoja podría bajar semanas después de las vacaciones de Semana Santa. Para Estudio 21, Paola Cervantes, breve y contundente.